Bueno, tenía planeado mostrar los resultados de los partidos restantes de esta fecha, ya que ando medio ocupado. Pero el último partido de esta fecha me motivó a hacer este video. Así que editor, póngase a trabajar. Jajiscaj, mentira, yo hago esto solo. Xd. Bueno, ya empezamos. Empezamos hablando con este partido. Pero antes decirles que hay poca información sobre este partido, así que entiendan. Pe gente, Pipitigrau hacía de local frente a un binacional que venía de golear al Boys. Este era el 11 que formaba el Atlético Grau de Piura, para defender los tres puntos en su estadio. Grau pondría una ráfaga de dos goles en dos minutos, el primero sería del sólido defensor Marcelo Gaona y el segundo, de quien más pegente, fue el mismísimo Joao Villamarín, un goleador nato de área. Llegaría el fin de la primera parte, con un Grau ganando por dos goles de diferencia y teniendo el partido controlado. Empezaría la segunda parte y llegaría el segundo gol de Joao Villamarín a los 58, siendo este el tercero del equipo Alba. Gran partido de Joao, marcando un doblete y con su equipo goleando, sin duda un gran día de él. A los 78 expulsarían a Luis Álvarez y luego de esto ya mi opósito pondría el descuento para maquillar un poco el resultado. Según las estadísticas, Grau tuvo mayor posesión, más oportunidad de sacar al arco por ello fue justa la victoria Alba. Llegó el fin del partido y el resultado final sería 3 a 1 a favor del Grau. Victoria que ayuda al Grau a regresar a la cima del torneo Clausura y aleja al binacional de los primeros lugares. En el Alberto Gallardo se jugaría el partido entre Sporting Cristal y la UCB. Este era el 11 del equipo cervecero con el objetivo de defender la cima del campeonato Clausura. Y la UCB mandaba a sus mejores jugadores para el encuentro decisivo. Comenzó el partido y en los primeros minutos ambos equipos tendrían un duelo de ida y vuelta con ocasiones a cara al arco. En esas constantes jugadas, el que más destacó fue Jairo Vélez, ecuatoriano que en todo el campeonato peruano fue una pieza clave para que el conjunto poeta saque buenos resultados. Y en este partido estaba destacando bien, creando juego, desequilibrando, y siendo protagonista de las oportunidades más claras del La UCB. A los 24 minutos el joven Rimense Perquiliza terminaría lesionado y no podría seguir en el partido, donde Figuera terminaría con amarilla, que después sería importante en el curso del partido. Después de eso, Cristal se volcó al ataque, donde tuvo varias oportunidades para abrir el marcador, pero Carlos Grados haría presencia con buenas actuaciones, evitando los goles rimences. El primer tiempo llegaría a su fin, con el objetivo cervecero de poder marcar en la segunda parte. El segundo tiempo Cristal generó varias oportunidades para poder abrir el marcador, pero la figura de Carlos Grados que ya en el primer tiempo era grande, ahora era aún más grande. Sin duda de los mejores partidos del exrimense, Carlos Grados, que no solo hizo buenas actuaciones este partido, sino también en los demás duelos que jugó vistiendo los colores del poeta. La Vallejo solo tuvo una muy clara donde solo era empujarla, pero el exmundialista panameño Gabriel Arroyo se haría tremenda jugada defensiva a favor de Cristal, calmando el globuteo de los hinchas cerveceros. Después, por acumulación de tarjeta, el venezolano Arquímedes Figuera sería expulsado, siendo un 10 versus 11 llegaban los minutos finales del partido y un cristal desesperado por convertir al menos un gol sabiendo que tienen ventaja numérica de hombres en campo de juego seguía volcado al ataque pero llegó el final del partido y no pudieron convertir gracias a un garces y grados que venían inspirados ese día. El resultado final sería un empate a cero que le quita el primer puesto a Cristal, ya que el Grau le había ganado al binacional. Mucha gente se quejan de por qué Cristal no le pudo ganar a la UCB si estaban con superioridad numérica desde la mayor parte del segundo tiempo, pero gente, la humilde Vallejito le ganó a Cristal en el apertura, cuando tenían dos menos toda la segunda parte del duelo, piensen pe gente, la Vallejo es el padre de Cristal, no más miren sus anteriores cuatro duelos que tuvieron. Y contando este ya van cinco partidos sin ganar de cristal frente a la UCB. Bueno, toca el partido que me motivó a hacer este video, como lo dije antes. UTC le daba la bienvenida al poderosísimo Alianza a Anzalema. Los recibía con este 11 para defenderse en la altura y alejarse la parte baja de la tabla de posiciones. Mientras los grones ponían este poderosísimo 11 en la altura sin miedo a nada, para sacar los tres puntos previo al clásico y llegar con confianza a ese decisivo partido. Empezaba a rodar la pelota y el primer tiempo sería un encuentro de ida y vuelta. Ambos tuvieron oportunidades claras para marcar, pero ninguno llegó a concretarlas. Después llegaría la mano de Schurler en el área, debió ser penal a favor de Alianza, pero parece que el sol no le dejó ver la jugada al árbitro, así que todo Tranqui siguió con el encuentro. Después de un buen cabezazo de barcos, llegaría Benavente que quería recuperar la pelota, pero el chaval se dejaría caer pensando que sigue jugando contra San Martín, pero esta vez no le regalarían un penal. Ya pe, gente, no sé cómo dicen que esa es penal XD, la anterior de churler si sí lo era, pero ya no se pasen de mongoloides. Terminaría la primera parte con ese sabor audio en la boca de los alianceros, y no solo por el semen de la Federación Peruana que aún se guarda en la boca de la institución cómica, sino por ese penal que no llegaron a cobrar a su favor. El segundo tiempo comenzó y el equipo íntimo más enchufado que cuando juega a Libertadores conseguiría un penal a su favor. Esta vez sí se lo cobrarían, y el machín barcos se lo puso al otro lado donde se movió el arquero, decretando así el 1 a 0 a favor de los grones. Todo era felicidad blanquiazul, hasta que llegarían los últimos minutos aterradores del encuentro. Una buena jugada del gavilán norteño terminaría en un remate de Gentile que caería en el brazo izquierdo de Richie Lagos. Pero el árbitro se pondría a mano con los grones y haría como que no vio nada y dejó seguir, como en el partido frente al rojo matador, donde a pesar que la Zora Aguirre estaba fuera de juego, le dio aún así el gol a favor a los grones, o si no lo linchaban por esa mano de Ángel Pérez en el área que no cobró, pero eso ya es otra historia. El UTC seguiría creando juego ofensivo y de ello llegaría una de las faltas cometidas en el área más absurdas del campeonato, donde Aldair Fuentes le pondría todo su peso de King Kong al pobre jugador Cajamarquino. El penal se encargaría de ejecutarlo Donald Millán, poniendo el 1 a 1 sobre el final, en ese momento yo me estaba cagando de la risa xddddd. De 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 de. Y bueno, grande Fuentes haciéndoles recordar a los que pidieron su llegada, para que es bueno el King de Kongs. Estos serían los resultados de toda la fecha 9, donde vimos remontadas sufridas, como la victoria del Boys y de la U, empates sorpresivos como el punto que sacó el Delfín en Tierras del Rojo Matador. Empates sufridos como el Cristal versus la UCB. O empates cómicos sobre el final XDDD. Lo mejor que hizo Millán para la U, ya que este empate les dejará pensando a los grones, previo al clásico. A verdad, casi se me olvida, tremenda muestra de talento que se mandó el nunca ebrio para el cabezón reinoso, y que el nuevo DT de la selección pueda considerarlo para una próxima convocatoria XDDD. Bueno, ya mucha huevada gente XD. Así terminaría la tabla del torneo clausura con un grau puntero, aunque Melgar está muy cerca de alcanzarlo, sabiendo que le falta un partido. Y este sería la tabla acumulada, donde está Melgar liderando a tres puntos de distancia de cristal. Y bueno, como se ve, en ambas tablas, el Ajax cucho esta última, pipipipi, pi, 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 como recordar esos buenos tiempos donde demostraban su chiquitaca en el fútbol peruano. Bueno gente hasta acá este video, me mamé y me esforcé en hacerlo, espero que les guste, los veo en la próxima oportunidad, y que la pasen piola. ¿Cómo te van a meter gol a los 98? O sea, los 98 y de penal y suerte que no cobraron ese manazo de lagos en el área porque esto quedaba algo parecido a lo del meridazo pobrecitos son. yo les, yo los veo y digo pobrecitos estos